Lugar número 2, Street of Rage 2, 1992. En aquel año, Mega Drive era bastante consumida por los fans y trataba de pelear codo a codo con Super Nintendo. Exacto. Y es por eso que muchos juegos de Sega buscaban convertirse en títulos que fueran recordados por siempre. Y en esos juegos recordados está Street of Rage 2, un beat'em up casi iguales a los de Capcom, el que contaba con un excelente guión y muy buenos gráficos para la época. En esta aventura, Mr. X vuelve a sembrar el caos tras haber sido eliminado en la primera entrega de esta franquicia. Adam, uno de los personajes del original Street of Rage, fue secuestrado, por lo que Axel junto a Blaze deben rescatarlo. El resto de la aventura no hay que describirla, ya que debes disfrutar de Street of Rage 2, un excelente juego. Lugar número 1, Sonic the Hedgehog 2, 1992. El líder de nuestro ranking es el personaje más conocido y relacionado con la historia de Sega, el azul Sonic. Sonic 2 es un excelente juego de plataformas en el que debemos recorrer los distintos mundos a una velocidad digna de Usain Bolt y una banda sonora compuesta por Masato Nakamura con la que nos encantamos. Gráficamente está muy bien trabajado y es por eso que nos gusta tanto jugarlo y tratar de eliminar de una vez por todas al Dr. Robotnik. Gracias Sega, gracias Sonic.